pierdas este show. Que Chaparro está contento, así que pongan atención. Cantarás con estrellas de verdad, así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás. Agárrate que ya llegó Mar Chaparro, sí señor. Prepárate que ya llegó tu nada. No vuelvo a hacer esa patadita. Ya no estamos en edad, ¿verdad? Estamos en cierta edad donde ya uno no debería hacer eso. Aunque no hay límites, no hay límites para la edad, ¿no? Ya ves, hasta Rudy sigue tocando la batería a pesar de todo. Termina de tocar y de aquí le conectan el oxígeno, pero él sigue aquí. Y donde se la pongo, brinca, chécate. Ya, suficiente. No, muchas gracias, gracias a este maravilloso foro. Gracias a todo este público virtual. ¡No los escucho! De veras, tenemos un programa, ya se dieron cuenta, es un programa de fiesta. Mucha, mucha fiesta. Y no vamos a esforzarnos mucho porque la verdad, nosotros como buenos mexicanos y latinos, la verdad, la fiesta se nos da. O sea, dicen pachanga y ahí estamos, ¿no? Dicen rana y saltamos. Nos dejamos ir como gorda en tobogán. ¿A poco no, mi querido Perico? Pues obvio, somos mega fiesteros, papá. Sobre todo los del norte, los del norte apenas escuchan cómo se destapa una cerveza y... ¿A poco no? Llegan como 20 con botana. Adoramos la carne asada, ¿no? Luego empezamos que... ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Hay unos y otros como Pepe Zavala, que les gusta de gorra, ¿no? De volada llegan... No, es que es fascinante. Eso no lo tiene cualquiera, la carnita asada. Así. Yo tenía un amigo que se emocionaba tanto con la comida, así que le decía, oye... Pues voy a poner unos ribeyes en el asador y el vato... ¡Ah, ribeyes! O sea, te lo juro que hasta se excitaba, yo creo, ¿eh? Fue al psicólogo porque era un problema serio y le dijo, oiga, doctor, es que yo no puedo escuchar hablar de comida porque me excito. Y el doctor le dijo, oiga, ¿y esto le pasa muy a menudo? ¡Menudo! No, pero la verdad, somos buenos para las carnes asadas, para las fiestas... Para el chupe, sin agraviar a Pepe Zavala, que... ¿Es cierto que te dicen el genio, Pepe? Porque destapan la botella y luego te apareces. No, le encanta. De hecho, hace 2 años te operaron del vaso, ¿verdad? Sí, claro. Sí, se lo despegaron de la mano. No, de veras. Y ahorita que llegué a mi camerino, no me van a creer, ya ven con lo de la pandemia, llegué para ponerme antibacterial. Ya no tenía antibacterial. Oh. Se lo había tomado todo Pepe. Digo, Pepe, es untado, no es tomado, carnal. No, perdón, sí. Le dicen también el frijol bayo porque dicen que salió bueno para el pedo. Pero bueno, hay mujeres que tienen más aguante que los hombres. Son buenas para, para claro la fiesta. Sí. Tenía una amiga que tampoco voy a decir nombres, que esa sí se pachangueó durísimo a la fiesta, cañón. Pero ya no se enfiesta, pero tiene muy buenos recuerdos de la fiesta. Uno tiene 3 años y el otro va a entrar a primaria ya. Yo no salía mucho de fiesta y menos ahora porque pues ya se ve mal uno a cierta edad, ¿no? En el antro. Imagínate a Rudy en el antro ahí pidiendo el teléfono a una chava y... Hola, nena. Bailando así como Edecán de Chabelo. No, se ve mal, ¿no? Pero es la verdad, yo antes llegaba al antro y el de la puerta me preguntaba si tenía reservación. Ahorita llego y me pregunta si vengo a recoger a mi hijo.
Pichón. Pero lo que es una realidad es que para nosotros los hombres es más fácil salir de fiesta, ¿no? De volar, estamos listos. La mujer, ¿por qué batalla y se complica tanto la vida y tarda años en vestirse, en arreglarse? ¿Sabes por qué? Porque nunca saben lo que se van a poner. En cambio, nosotros siempre sabemos qué nos vamos a poner. Claro. Nos vamos a poner pedos. ¡Claro que sí! Obvio, obvio, amigo. Abuelita, yo te apoyo, soy amigo, tu nieto. Y en el programa vamos a poner borrachito a nuestro invitado, Lupillo Rivera, pero no le digan, eso va a ser sorpresa, ¿ok? Nos vamos a emborrachar muy a gusto. Pero antes de eso, vamos aquí en Tonight al Pericorte Informativo. Pericazo, ¿no? ¿Cómo es este? ¿Periodicazo? Pericorte, por favor. Ponte serio. Todavía no me acostumbro a esta tecnología, Perico, de tenerte tan lejos y tan cerca a la vez, amigo. Me siento como atrapado en una caja, pero bueno, aquí estamos, mi querido Choparro. Qué bonita sala, papá, qué bonita sala. Es tuya, amigo, es toda tuya. Gracias, querido amigo, gracias. ¿Y qué nos traes de nuevo en el Pericorte Informativo? Bueno, pues ya ves que estabas hablando de fiestas y borracheras, ¿no? Sí. ¿A quién no le ha pasado? A todos, ¿no? Todos nos hemos puesto borrachos, pero hay personas que por la borrachera y la fiesta se pierden, papá, se pierden. ¿Y cuáles son las principales tonterías que haces cuando te pierdes? Pues no te encuentras. O vas con los amigos, te tatúas, Omar, ¿no? No, Perico, acuérdate que nuestro invitado hizo algo parecido y no quiere hablar de ese tema. Sé cuidadoso, amigo. Ah, no importa, no importa, porque le tengo una solución para que se borre el tatuaje de Belinda. ¡Uf! ¡Lo dije! Los tatuajes, Omar, tienen un problema de que ya no se quitan, papá. Ya no se borran. ¿No? Claro. Pero hay una solución. ¿Se pueden corregir? ¿Y cómo? Vamos con este primer ejemplo. Ve la foto. A ver, ¿qué dice Justin? ¿Esta de quién sí. es? Esta es una chica que tenía el nombre de su novio Justin tatuado. ¿Pero qué crees? La mujer se peleó con su novio, cortaron... Y pues se quería quitar el nombre y se tatuó un pajarito para solucionar el problema. Y ahí está la solución. O sea, tapó Justin con el pajarito. ¡Qué bonito! Exactamente. Esa es una de las soluciones que podemos tener para los tatuajes que ya no se quitan. Obvio, tú dices un pajarito, ¿para qué se lo puso? Pues puede significar que ya tiene alas para volar a otro horizonte. Claro. O también puede ser que sea el pajarito de Justin, porque todavía se acuerda de Justin. ¡Ay, perdón! Ahí te va otro ejemplo, Chaparro, para poder solucionar. A ver, en casita pongan mucha atención de cómo pueden solucionar sus problemas con los tatuajes. Mira este cuate. ¡Ternurita! ¡Mira! El cuate pidió el logotipo del Hombre Araña, pero es un tribal, no es el logotipo del Hombre Araña. ¿Cómo podemos solucionar esto? Se puso al Batman y hasta se puso el avión de la Mujer Maravilla. ¿Ya checaste? O sea, espérame, se puso a Batman y el avión de la Mujer Maravilla, pero eso es mentira porque yo no lo veo. Omar. El avión de la Mujer Maravilla es invisible. ¡Ah! Bueno, ya te tengo uno último. A ver. Mira esta fotografía. Ah, caray. Ese es el tatuaje de Cristian Nodal. Bueno, vamos a suponer que tú eres fan de un artista, ¿no? Ajá. Vamos a suponer que te tatúas a Cristian Nodal. Sí. Pero de repente, el próximo año saca un disco que lo odias. De esos discos que dices... No puede ser que haya sacado reggaetón este muchacho. Ya lo odio, ya no lo quiero. Problema, tengo tatuado su cara. ¿Cómo le voy a hacer? Pues, ¿qué haces ahí? No sé. Muy fácil. Mira, les pones 2 kilitos de cejas, un poquito de patillas, una pizca de arruguitas, un sombrero más grande y ya tenemos a Chente, mijo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, hombre. Cristian Nodal es como un Chente envejecido o rejuvenecido. ¿No? Ándale, más o menos qué así. Qué bonito. Y con Chente, you never go wrong. Pues ahí tienes, estas son las soluciones. Espero que te hayan gustado. Al rato corregimos tu tatuaje del dragón, mi querido Omar. No sé, le podemos poner alguna paquita del barrio, qué sé yo. No, así está bien, amigo, así está bien. Pero tú quédate con nosotros porque, ya saben, vamos a hablar de tatuajes, de música, vamos a ponernos borrachos, vamos a divertirnos. Viene también Scarlett Ortiz, Alicia Machado y, obviamente, Lupillo Rivera. Esto se llama... Todo nos puede pasar que nos pongamos un tatuaje y nos arrepintamos, amigo. No, yo no me arrepiento. Yo soy hombre de veras. ¡Uy! Señoras, señores, chuladas, chulados en todo el mundo virtualmente. Qué bonito. Estamos de fiesta, como les dije. Y hablando de fiesta, pues bueno, tenemos al rey de la fiesta, al grande...
el toro de los corridos, apasionado cantante de la dinastía Rivera, el gran, el enorme, Lupillo Rivera. Lupillo, entraste. No, no te esperaba con lentes oscuros, vienes así. Felicidad, ando muy ojeroso. Oye, pásame unos lentes a mí también, ¿no? Duermo mucho en esta pandemia, así que... Amigo. Mira nomás. Espérate, déjame, me pongo igual que Pepe Zavala. Nomás los lentes, te iba a pedir el saco, pero ese se lo robaste a Platanito. ¿Verdad? Perdón. Esos se los prestan ahí en el vestuario, qué rollo. Oye, de hecho sí son prestados. También esto yo. En todos los programas no prestan el vestuario. Este traje tampoco es mío, brother. ¿Tú tienes? A mí me lo prestaron ahorita y las muchachas de ahí lo acomodaron. Oye, trae una etiqueta atrás que dice Pepe Garza. Sí, no me lo no me dejaron descoserlo de ahí. No, pero tú sí usas traje, ¿no? Sí, siempre. Siempre. ¿Qué onda ahí ese rollo? ¿Qué pasó? No, pues es que, amigo, estamos de fiesta contigo. Salucita. Salud. Y es el de Jenny, ¿eh? Un, dos y tres. ¡Ay, caray! Llegó borracho el borracho. Oye, ¿sí es cierto eso de que te emborrachas en los conciertos? Es más bien un mito. Siempre me ha gustado brindar con mi público. Creo que el escenario es como un lugar donde me siento bien a gusto y hay que brindar con el público. Hay que brindar. Porque te dicen el rey de los borrachos, ¿no? Eso te lo inventaste tú, así con tu manager. ¿Qué tal el rey de los borrachos? Hay una rola que se llama El Rey de los Borrachos. Y por eso se te quedó. Bien. Y luego hay otra que se llama El Rey de las Cantinas, el Rey de Mil Coronas. Y luego, pues todos son reyes, ¿no? Yo dije, yo soy el rey de los borrachos. ¿El rey de Mil Coronas, pero de la cerveza? No, de corona. Del coronavirus, ¿no? Ahorita estaría padre cantar eso. No, qué fuerte. ¿Cómo te ha pasado a ti todo el coronavirus y la pandemia? ¿Cómo te ha tratado? Bien, bien. Hemos estado ahí pasándola con los morros, porque estamos mucho tiempo fuera. Sí. El año pasado creo que estuve en mi casa 3 semanas, creo, de todo el año, porque andábamos viajando, andábamos trabajando, qué promoción, qué este y qué el otro. Y como que esta cuarentena a mí me cayó bien a todo dar, porque como que me empecé a conocer más a mi gente, pues, ¿no? ¿Y no extrañas los escenarios de repente? Porque ya vamos, ¿qué? ¿Cuántos meses está acá? Claro, el escenario se extraña mucho y trata uno de hacer conciertos virtuales, pero pues no es lo mismo. Tú eres de los pocos artistas, Lupillo, yo creo que tiene una conexión muy fuerte con el público y es real, porque ustedes, los Rivera, son muy reales, muy auténticos, pero yo creo que también porque ustedes vienen desde abajo, ¿no? Pues nos ha ido bien, gracias a Dios. Mi vida no la cambiaría por nada en el mundo, no me arrepiento de nada de mi pasado. Todo lo he hecho al 100% y lo he hecho porque se me ha dado regalado gana. Válgame Dios. Salud pues. Vamos a brindar por las mujeres. ¿Cuántas mujeres has tenido? Ya estoy imprudente yo. 2,733 mujeres, gracias a Dios. Tú no las cuentas, ¿no? Porque Julio Iglesias era el que las contaba, ¿no? No, sí, yo las tengo contadas, 2,733 mujeres en mi vida. ¿Estás jugando? No. ¿Cómo se llamaba la 123? Ahí se parecía a alguien. No. ¿Sí? No puedo decir el nombre. No puedo decir nada de las mujeres porque está duro. No, pues que para tener 2,700 no. Tuviste que empezar muy joven. A los 16 años. A los 16 años hiciste tu primera comunión. Mi primera comunión. O sea, tu... Sí, mi primera comunión. Como dicen allá en Chihuahua, te tronaron el dorito, como dicen. No, para ese lado no. No, pero no, yo... lo tronaste. Bueno, sí. Lo tronó. ¡Zafos! No, pues muy... Oye, los 16, colega, 16. Yo también a los 16. Sí, a ver. Un 15 de septiembre...
Música de hace mucho tiempo. ¿15 de septiembre? El día del grito. ¿Día del grito? ¡Dio el grito! Sí, sí. Oye, ¿y sabes qué es lo triste? Que fue mi primera vez y no fue la primera vez de ella. Y era menor que yo. ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! ¿A ti cómo te fue? ¿Tú sí eran primerizos los dos? No, ella era mayor. ¿Cuánto te llevaba? Pues yo tenía 16, ella tenía 33. Ah, te doblaba la edad, Lupillo. O sea, fue tu maestra. Gracias a Dios. One occasion, o sea, no era novia, era... Jugaba a béisbol. Entonces, todas las tardes pasaba por su casa para ir a agarrar el camión, ¿no? De regresarme a la casa. Siempre miraba ya a la muchacha, a la señora, siempre, hola, buenas tardes. Y pues, duré 3 semanas sin ir al béisbol otra vez. Porque paraba la casa de la señora mejor 3 semanas seguidas. O mejor dicho, usó el bat de otra manera. Sí, aprendí a usar el bate. Sí, ahora sí que bien, gracias a Dios. Qué locura, brother. Oye, y ahorita, no sé si viste el primer bloque, te ofrezco una disculpa porque el Perico Padilla empezó a sacar eso de los tatuajes. Digo, ya déjenlo, pues sí. O sea, a todos nos puede pasar que nos pongamos un tatuaje y nos arrepintamos, amigo. No, yo no me arrepiento. Yo soy hombre de veras. No, yo lo digo porque... ¡Uy! Esa fue directa contra Pepe Zavala porque... No, fuera de broma. Chécate, mira, no es broma. Sirve que me quito el saco porque no me siento muy cómodo con el saco. Yo me tatué aquí alguien que me quedó mal, que lo invité al programa y me canceló. Es Cristian Castro. ¿Cristian? Me canceló, hombre. ¿Pero qué, Cristian Castro no tiene el pelo amarillo? Sí, pero no había tinta amarilla. De abajo no. ¿No te sabes ninguna de Cristian? No, no me sé ni una, la verdad. A ver, espera. No me hagas caso, pero... Válgame Dios. ¿Me dejarías ponerte una peluca para ver si te pareces a Cristian Castro? ¡No! ¡No, no, 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 no! Émol. ¿Pero cuál es esa, güey? Sentí ¿Cuál es? Lo más hermoso. Ah. Un pelo más hermoso que viví yo contigo. La bemol. Los detalles, las cosas que me harán recordarte. ¿Cómo dice? No, es el Luis Miguel, güey, ya te sales del guacal. Me fui por otro lado. Yo también pensé lo mismo. ¿Qué le pasa a este loco? Siga chupando, señor. Siga chupando, por favor. Oye, ¿qué te iba a decir? Acabas de sacar material, ¿ahorita traes algo nuevo? Pues ahorita los proyectos que traemos es la gira del campo. La gente empezó a comentarnos en las redes que sacáramos el tema de Más Cabrón Que Bonito. Eres cabrón, dilo. Estamos en tu tonight. Es que yo no sabía si era tonight o no. Entonces... Es tonight, no es mi night, sí. Es tonight. Sí, Más Cabrón Que Bonito es el tema que se está promocionando a base de todo eso, ¿no? Señoras, y lo va a cantar aquí en un ratito más. Así que quédense con nosotros en Tonight con Lupillo Rivera. Buena sorpresa. Gracias y bienvenidos a Mr. Tonight. Quiero empezar. Gracias, banda. Qué fabulosa noche estamos pasando juntos. Quiero empezar saludando a nuestras juezas expertas, belleza, hermosas, calificadas, listas para evaluar a este par de Adonis directamente. Y quiero que todo Estados Unidos vibre. Tenemos de este lado a la ex Miss Universo con nosotros, Alicia Machado. Gracias, señores. Y tenemos a otra belleza, gente, familia, diosa venezolana, experta en certámenes de belleza, con nosotros, y quiero un aplauso tremendo que suene, que vibre, Scarlett Ortiz. ¡Bravo! ¡Bravo!
es importante presentar a nuestros finalistas. Banda, échenle muchas ganas porque están con nosotros Mr. Chihuahua. Vienen, base pequeño. Oh, okay, gracias, gracias, señor. Pasemos a nuestro otro finalista. Por favor, quiero que vibre este foro. Esta noche está con nosotros también. ¿Cómo no? ¿Por qué no darle la bienvenida? ¡Claro! A Mr. Jalisco. Que sí. No fue fácil llegar hasta aquí, la final, pero antes que nada, gracias a... Es un orgullo que nos estén calificando. Cualquiera de los dos que gane, sé que va a representar muy dignamente a Mr. Favor. Knight. Y pues, no hay enemistad, ¿no? Ante todo, te daría la mano, pero estamos en pandemia. Y que gane el mejor. Que gane el mejor. ¿Todo bien, Mr. Jalisco? ¿Todo bien, Mr. Jalisco? Que gane el pelón, no, dije que gane el mejor. Ah, órale. Estamos confiados los dos. Ha llegado el momento de ir con las preguntas. Empecemos con Alicia, por favor. Bueno, la primera pregunta es para ti, Mr. Jalisco, Lupillo Rivera. Se dice que los hombres con poco pelo, o sea, los pelones, tienen mucha más testosterona y que son muy acá. Dime si eso es cierto y por qué. Yo siento que puede ser falso eso. Ajá. Porque... Pues antes tenía pelo y la testosterona siempre ha sido muy fuerte con... ¡Ah, muy bien! ¡Esa respuesta! ¡Excelente! ¡Eso es verdad, Pelo es pelo. Pero gran respuesta, pelo. Desde los 16. Muy puntual el señor Mr. Jalisco. Y ahora pasemos con la siguiente pregunta. Ahora vamos pregunta. Con Mr. Chihuahua. Eres de Chihuahua, México. ¿Cuánto mide ese estado? ¿Cuánto mide ese estado, dijo? ¿Cuánto mide ese estado? ¿Cuánto es que mide el estado? De Chihuahua. Venga, Omar, no tenemos tiempo. ¿Cuánto le mide el estado? ¿Cuánto te mide el estado? ¿Cuánto te mide en qué estado? El estado. Si estoy contento, no. No, el estado de Chihuahua mide alrededor de 250 mil kilómetros. ¡Hijo mío! ¡Qué barbaridad! Chaparro, qué bárbaro. Qué bárbaro. Rápidamente. Sí. Omar, vas muy bien. Mr. Jalisco también. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Si tuvieras la oportunidad de salir con una mujer como yo. Tómala. Vámonos. ¿Qué crees que realmente me pueda enamorar de ti? ¡Ay! ¡Qué gran pregunta! Mi respuesta es una habilidad. Que con esa habilidad le cambiaran el nombre a la mujer. Me cambiaran el nombre. Ok, no estamos entendiendo bien la respuesta de Lupillo. No. Creo que es muy turbia y muy sucia. ¿Cuál es tu habilidad, Lupillo, por favor? Sería cambiar, le cambiaran el nombre a Chorreada. ¡Ah! No sorprendió el señor Lupillo Rivera con la respuesta. Y es teníamos una... miedo de lo que contestara Cristian Castro. Lupillo acaba de rebasar todos los límites posibles. Es una habilidad, pues. Ahora, es una habilidad, la chorreada. Es que yo todavía no lo entiendo. Yo ya lo entendí, es una gran respuesta. Pero Omar Chaparro, señor Lupillo Rivera, ha llegado el momento, jueces, de demostrar las habilidades de cada uno. Por favor, tú, Lupillo. ¿Qué vas a hacer, Lupillo, para demostrar tu categoría y de qué estás hecho? Yo sé cantar nomás. Ok. ¡Pues que cante, pues! ¡Ándale, pues! ¿Ya? Este amor apasionado. ¡Ay! Anda todo alborotado por volver. ¿Ya no? Ya, el coro. Ajá, ¿y cuál es el talento? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Lupillo! Lo hiciste muy bien. Volver a tus brazos otra vez.
Dios. Ya, Lupillo. Señor Lupillo. Pero ellos son... ¿No? Al conductor, claro que sí. Salud. Pato. Gracias, Omar. A fondo, vámonos. Omar, qué bueno que no estás tomando porque viene tu habilidad. ¿De qué estás hecho? ¿Para qué viniste a este mundo? En estos momentos, Omar Chaparro, el rey de este programa, que quiere demostrar que puede ser Mr. Tonight. La verdad, tengo muy pocas habilidades, pero esta creo que es algo que me muestra al mundo como verdadero chihuahuense. Ok, Omar. Voy a tratar... Verdadero chihuahuense. ...de tumbar la carta que está en mi dedo, sujetada con una moneda de 25 centavos. Ok. Sin que se caiga la moneda. En estos momentos, Omar se dispone a desafiar las leyes, a demostrar que él puede ser Mr. Tonight. Omar, ten cuidado. Esa carta puede salir. ¡Wow! Omar Chaparro, ha llegado el momento más importante de esta noche. Y pido a los dos concursantes que han echado mucha chacota este día que pongan atención y seriedad, igual que ustedes dos, señoritas. Ha llegado el momento de informarles a ustedes, comunidad, ¿quién es Mr. Tonight 2020? Y el ganador, si eres tú, tú que lo diste todo, tú que demostraste nivel, calidad, potencia, eres tú, Omar Chaparro. Perdón. Pues, Carla, nosotras tenemos el sobre ganador. El sobre ganador. Espérense, cometí un error. ¿Qué pasó? Ay, sí, cometiste un error. O sea, ¿sí o más? Perdón, perdón. Me están diciendo en estos momentos que cometí un grave error. Un grave error, sí, qué gravísimo. Pena. El ganador eres tú, Lupillo Rivera. Eres tú. Señores, aquí seguimos, Lupillo Rivera, Alicia Machado, Scarlett Ortiz, y obviamente saludos y un abrazo muy grande a mi querido amigo, el señor Trillo, es Tuna. Dos horas y media, está bien. No entendí, tú duras 2 horas y media. ¡Ah, caray! Efectivamente, esta no es mi night, es tu night. Y ahora sí, recibimos como se merecen estas diosas de la belleza. Alicia Machado y Scarlett Ortiz. ¡Qué tiempos tan raros de estarnos abrazando con los codos! ¡Con los codos! ¿Ya se acostumbraron ustedes los codos, a esto? Los pies y sí. El puñito también. Así. No, ¿no extrañan a...? Sí se extraña, yo sí extraño. Sí. Abrazar, mucho, mucho. Apachurrar así, ¿no? Espérate, estoy notando algo aquí. ¿Qué pasó? No, nada. Es que yo soy el que te voy a entrevistar y estás viendo a Lupillo. Ah, estoy viendo a Lupillo. Ah, bueno, vamos a hacer algo. Yo entrevisto a Scarlett y tú entrevistas a Alicia, ¿va? ¿Cómo se le han pasado en la pandemia? Sí. ¡Eso! ¿Cómo se le han pasado en la pandemia? Dice el señor conductor. Mira, ¿cómo me la he pasado yo? De verdad que estoy como en shock. Pura internet y puras redes sociales. ¿Pero te encanta el TikTok? He hecho algunos TikTok porque mi hija me ha puesto a hacer los TikTok. Igual yo. Ajá, he hecho dos. Pero uno hasta suda.
Pero a mí me encantaba uno que hiciste de ¿qué le sirvo? No, pues, y más, yo creo que cayó muy bien el TikTok en esta pandemia porque estamos sin hacer nada. Uno tiene que inventarse. Pero la idea es ir adaptándose. Yo siento que el que va a sobrevivir, el que va a poder ser feliz, es el que se va a adaptar y tenemos que hacerlo. No nos queda de otra. Y esta es la prueba. Podemos estar acá. Estamos a distancia. Estamos a una distancia. Pero aquí estamos en Tonight. A ver, llamen a Susana. Susana a distancia. Oye, tienen muchas cosas en común ustedes. Son de Venezuela, son reinas de Venezuela. En Venezuela, somos actrices de novelas. Sí, ¿cuánto hace que se conocen? A ver. Nos conocemos de Venezuela. Desde Venezuela, sí. Nos tocó compartir un par de veces cuando empezamos. ¿Te dio buenos consejos? Sí, claro, sí. Pero al decir eso parece que ella es mayor, pero eso no... No, yo soy la mayor, yo soy mayor. Me encanta que ella es de las pocas, o si no es que la única actriz... La única mujer. Dices, la única mujer. Por eso, que dice la edad. Pero yo no tengo... No, yo no tengo... Pero no es por mayor, es porque yo en México estuve 18 años. Claro, pero hablando de la edad, es que es un tema... Porque ustedes los hombres dicen la edad también, ¿o no? O se conflictúan. Yo te digo una cosa. Ay, últimamente los hombres se han puesto así. Yo llegué a un momento donde a mí no me... Yo tengo 46 años de edad y me siento feliz. ¡No lo digas, Scarlett! ¡Tengo 46! ¡Soy feliz! ¡Es que soy feliz! 46 años, wow. 46 años y soy feliz con mi edad. No los aparento y cuidadito con lo que van a decir. Es que exacto. ¿Tú crees que diría que tiene 46 años y estuviera vieja y fea? Yo voy a ser una viejita toda operadita, toda estiradita. ¿Tú qué haces de ejercicio? Yo ejercito. No me digas que no haces ejercicio. No. No te lo tengo creo. Mucho. Tú sabes que por culpa de la pandemia, por culpa de la pandemia, sí he estado muy estática, así en la computadora. Saco a pasear el perro. Eso cuenta como ejercicio, ¿verdad? Claro, para el perro. Salgo a caminar. Exacto. Y bueno, y bien, este ejercicio, también es bueno. Este te entretiene bueno. Las tardes. Yo sé. Tengo el marido, eso amiga, ayuda. Amiga, eso es un cardio. Es cardio. El mejor cardio es un de cardio todos. Dos horas y media, está bien. No entendí. Tú duras 2 horas y media. Ah, caray. Es un cardio. Fuertes declaraciones. Dos horas y media, es que tiene que tener, bueno, gracias caramba, a la... Pero mira la propaganda. 3 años, o sea, es un cardio de 2 horas y media. Se está tornando por otro lado esta plática. Yo lo que sé es que a Scarlett le gusta el mezcal y a Alicia le gusta el tequila, a Lupillo el tequila. Y por eso inventé una dinámica muy divertida donde vamos a chupar. Pero esto va a ser después del corte. ¡And tonight! ¿Qué tal es Luis Miguel en la cama? ¡Ay, Osito Santo! ¡Mentira! ¡En serio! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pepe Zavala, muchas gracias, señoras y señor. Esta dinámica se llama La Chupo, La Canto o La Cuento. Vamos a hacer preguntas un poquito difíciles de contestar, que no escribí yo, sino sus fans, ¿sí? Pero no way. Tienen la opción de contestar esa pregunta, pero si es muy fuerte y no quieren, bueno, pueden chupar. Uh-huh. Y si tampoco se les está subiendo, pueden elegir cantar karaoke al azar la canción que les salga. Vamos empezar. Okay. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere ser la primera? Yo. Las damas. Vamos con Scarlett, que ya... Dice quién es la primer voluntaria, dice... Oh, no. ¿Qué no soportas de tu marido, Jul? ¿Y por qué? ¿La chupo, la cuento o la canto? ¿Qué no soportas? ¡Ay, qué tanto es esto! ¡Ay, tu marido ni va a ver el pro... ¡Prefiere chupar, señores! Bueno, pues ya puso el nivel muy arriba de Scarlett. Vamos ahora con Alicia Machado. Aquí tu pregunta estoy. Ay, mamá. Es la siguiente. Mi drink, tranquila. ¿Qué tal es Luis Miguel en la cama? Oh, my God. No puedo contestarlo. Nunca tuve sexo con él. Jamás. ¿En serio? Jamás. Pero ¿cuánto duró? Para la desilusión de muchas de ustedes, chicas. Qué pena. Pero en esa época yo tenía 18 años. Ay, pero unos besos se dieron. Sí, claro. Ah, bueno, nuestro encuentro cercano del tercer tipo, sí. Ah, bueno, ¿qué tal besa, claro. Luis Miguel? Bellísimo, un caballero, muy ricos.
Oye, no, no tienes que chupar. ¿Qué les pasa? Están echando a perder el... Me siento muy mal porque no chupa. Dios, ¿qué pasa? Salud, amiga, salud. Oh, my God. Muy bien. Se está desvirtuando toda mi dinámica. Me siento arrepentida de lo que no pasó. Vamos ahora con Lupillo Rivera. Lupillo. Estás nervioso, estás nervioso. Sí, flojito y cooperando, vamos. Estoy bien nervioso. Flojito y cooperando, vamos. Ajá. Lupillo Rivera. Qué calor, ¿por qué te agarraste a golpes en la entrega de unos premios? No, güey. ¿En serio? En la entrega de unos premios. Yo ese chisme no sí, me lo yo tampoco esa, lo sé. ¿Fue hace rato? Ya cuéntala. Sí, fue hace rato. ¿Qué tanto? Fue hace rato, ya nos arreglamos el artista y yo. Ah, ¿fue con otro colega? Sí, fue con un colega. Oh. Mi compa Coyote, le mando un saludazo y mis respetos para el amigo. ¿Ya se dieron la mano? Sí, ya vamos a grabar. Claro, tan amigas como siempre, que gané la mejor. Vamos a grabar un dueto próximamente. ¿Pero y por qué pelearon? Tuvimos unas diferencias ahí nada más. ¿Y pega fuerte? ¿Te pegó? ¿Tú le pegaste? No llegamos a ese punto. O sea, fue un pupón. Ah, no llegaron fue a... Así, fue así a... A palabras y empujones. Aparte, el coyote, pues, es peso pesado, ¿no? Y luego boxea. Ah, ¿cierto? Él boxeó. No, pues, qué bueno que no fueron... Qué bueno que no le entré, porque yo creo... ¡Salud! Y saludos al coyote. Ok. ¡Salud, compa! Vamos ahora con Scarlett nuevamente. ¿Quiénes son las tres mujeres que te cayeron más gordas en Rica Famosa Latina? Oh, my goodness. Oh, my goodness. ¿Y por qué, puedes decir? Chupo. No, tienes que contestar. Pero tiene que tomar para que le dé valor para contestar. No, yo chupo. ¿Se respeta? Salud. Se adelante. Respeta. Scarlett Ortiz. ¡Ortiz, venga, bro! ¡Grande, Ortiz, eres grande! ¡Grande, Ortiz, eres grande! ¡Alicia! Ok, vamos ahora con Alicia. Mírame. Machado. ¿Qué hombre casado y famoso te ha intentado llevar a la cama? Uf. No tienes que decir si se le hizo. Bueno, la verdad, te soy honesta, o sea, igual me voy a echar el drink. Ricardo Arjona. ¡Ay, Diosito santo! ¡Mentira! Sí, fue rudo la cosa. ¡Vamos con Lupillo Rivera, señores, señores! Si me dices que te diga, pues yo te digo, vamos. Vamos con esta pregunta, terminamos. ¿Cuál es tu posición favorita, Lupillo Rivera, y por qué? Anda. A mí me gusta dominar. ¡Eso, chingón! Tomar control de la situación. Muy bien. Y no no... Que te anden mangoneando. No parar hasta que esté completamente satisfecha. Si no, fracasé. ¡Bravo! ¡Un hombre cerrado! ¡La chupo! ¡Muy bien! ¡La canto, la cuento! Señoras, señores, gracias. Alicia Machado, Scarlett Ortiz y Lupillo Rivera. Salud, ahí venimos. Pues. Esto se llama... Y en casita, gracias por quedarse con nosotros. Obviamente, estos invitadazos que hacen el esfuerzo de estar con nosotros colaborando en Tonight. Gracias, gracias, Alicia. Gracias, Scarlett. Amigo Lupillo, muchas gracias. Gracias, gracias. Dios los bendiga. Nos despedimos con esto que se llama Más Cabrón Que Bonito de Lupillo Rivera.